Hola a todos, estoy aquí para hablar de lo que trae el fin de semana. Bienvenidos a este espacio. Saludo por Instagram, mi saludo por Facebook. Me imagino que muchas están en su hora de almuerzo, pero tengo que aprovechar el momento que tengo libre para poder comunicarles el fin de semana, que ya se termina noviembre y que ya empieza diciembre. Hay muchísimo que conversar. Esta semana fue bastante movida. Voy a empezar a ponernos en contexto mientras se van conectando y los voy saludando. La semana tuvimos eventos bastante importantes. El lunes 26 de noviembre tuvimos la conjunción entre el Sol y Júpiter. Y esto ocurre una vez al año, depende del signo donde está Júpiter. Este año Júpiter está en Sagitario, y Sagitario y Júpiter representan lo mismo, que es crecimiento, es expansión. Entonces, la astrología tradicional llama a esta conjunción el día de la suerte del año. El día en que Júpiter y el Sol se unen, ese es el día de la suerte. Y yo tengo la responsabilidad de comentarles acerca de lo que seguramente van a ver en otras páginas de astrología, pero con mi input, ¿no? Me parece que es importante entender que la astrología es una herramienta y que tenemos que saber utilizarla como cualquier otra herramienta, como la cabala, como cuando utilizamos conocimiento de nutrición para mejorar nuestra calidad de vida. Y así, entonces les explicaba desde el inicio de la semana que Júpiter es una energía que expande lo que toca. O sea, vamos a ver qué hay. Y Júpiter toca y expande, como si pusiéramos una lupa encima de eso, y eso es lo que crece. Ya a este momento, el jueves, muchas personas, si yo me hubiera quedado con la idea de la astrología tradicional de es tu día de la suerte, muchos estarían diciendo, ¿qué onda? O sea, ¿por qué a mí no me pasó nada? Porque la astrología tradicional todavía maneja mucho la idea de siéntate y verás. Todo lo demás se está encargando allá afuera. Y uno, y como uno se siente, y la educación que uno tiene, y el nivel de conciencia, es súper importante. Entonces sí, sí debo decir que la conjunción Sol-Júpiter es energía positiva que nos va a llevar a que algo crezca a un punto donde vamos a sacarle provecho. Pero de nuevo, ya este punto que es jueves, yo imagino que muchos aquí han sentido mucho, pero quizá no de lo que querían sentir un montón. Si fuera mucho chocolate, muchas donas y todo pasa divino, divino. Pero cuando es mucho trabajo, cuando son muchas llamadas, muchas actividades, la agenda muy llena, sentir que no puedes descansar, que es otra de las manifestaciones de cuando Júpiter toca el Sol, que es como demasiado, o sea, too much, I'm too much. Se sienten a este punto que jueves bastante cansados y bastante drenados. Ayer les dejé un post en Instagram acerca de eso, o sea, se sienten cansados, se sienten drenados. Y otro caso que quiero tocar aquí en el público es, por ejemplo, el caso de Tauro o de Cáncer. Esto es muy sencillo. A ver, Sagitario tiene un signo opuesto, ¿cierto? El signo opuesto de Sagitario es Géminis. Los dos signos que están al lado de Géminis son Tauro y Cáncer. Los signos que están al lado de Géminis generan hacia la zona Sagitario un ángulo de 150 grados, eso se llama inconjunción, para las que les gusta la astrología, para los que les gusta aprender. Larga historia hecha corta, Sagitario puede presentar incomodidad para signos como Cáncer y Tauro, porque sí es un ángulo incómodo. Entonces, por ejemplo, ¡yay! Sol se unió a Júpiter en Sagitario, ¡yay! Y Tauro y Cáncer, y que, ¡ay! ¿Por qué? Porque Júpiter expande lo que toca. Y para Tauro, Júpiter está haciendo expansión desde Sagitario de un asunto que es privado, de un asunto psicológico, de un asunto que es muy como de uno. Claro, también puede ser una expansión en cuanto a dinero, en cuanto a cuentas, pero se está poniendo en consideración la confianza que se tiene con la otra persona. Para Cáncer, Júpiter desde Sagitario está haciendo expansión de o la cantidad de tareas que tiene el día o de una situación de salud. Entonces sí, vamos a hablar las cosas como son. Y así funciona la herramienta de la astrología. Está la situación, pero también está tu carta particular, está tu input, está tu educación, está tus creencias, todo lo que has heredado y cómo tienes la disposición de manejar todo esto. Sí, que a largo plazo, que la situación para Tauro crezca, o que Cáncer llene tanto su agenda que diga, no, esto tiene que cambiar. Obviamente, Júpiter lo lleva a un punto de crecimiento que tú dices, como que este crecimiento no, otro tipo de crecimiento, uno positivo. Ah, eso depende de nosotros, de cómo manejamos esta energía. Pero bueno, es importante prestar atención a lo que sintieron esta semana, mucha atención a lo que sintieron esta semana, porque lo mucho que creció esta semana, o sea, de qué hubo mucho esta semana en tu vida,
Eso con la luna nueva en Sagitario del 7 de diciembre, del 7 de diciembre, es cuando uno hace una inversión emocional y dice, ok, yo quiero que esto crezca así, me comprometo, tengo una intención, o no, o quiero que crezca de otra manera. El viernes que viene tenemos la luna nueva en Sagitario, es la apertura emocional, y es cuando de hecho decimos, o sea, quiero y quiero, a nivel racional quiero, a nivel emocional quiero este crecimiento en esta área de mi vida, esta es mi visión del 2019. Y los espero en mi clase que va a ser el lunes 4 de diciembre para trabajar la intención y los rituales de esa luna nueva. Bien, ¿qué tenemos el fin de semana? El fin de semana, les comentaba esto porque venimos con esta energía de es mucho con demasiado. Muchos están muy cansados, muchos quieren descansar, o sea, muchos también están más bien con muchas actividades para el fin de semana, o sea, están arrastrando la energía de Sol conjunción Júpiter al fin de semana y dicen, wow, o sea, como que no sé cuándo voy a descansar. Y muchos están apurados por terminar cierto tipo de tareas o pendientes y no llevarse la temporada de fiestas porque estamos ahí, o sea, colectivamente estamos ahí y eso también hay que tomarlo en cuenta. El fin de semana empieza hoy jueves con el cuarto lunar. ¿Qué es un cuarto lunar? Es cuando la luna y el sol tienen un ángulo que astrológicamente se considera como una conversación. Entonces, hace una semana, el viernes pasado, que fue 23 de noviembre, la luna y el sol estaban en oposición. Sol en Sagitario, luna en Géminis, fue luna llena. Y la luna llena en Géminis se trata siempre de un momento clímax en el que nos damos cuenta de algo que no habíamos querido entender, de una interpretación que no es justa. En el esquema que estamos manejando, porque el nodo norte está en Cáncer, la luna llena en Géminis representa que las personas se están dando cuenta de cómo cosas que se dicen, no las ayudan en procesos de manifestación. O sea, es como que, amiga, no te estás colaborando. Si te hablas de esa forma y sigues creyendo eso y no lo cuestionas, no te estás ayudando. Entonces, ok, ha pasado apenas una semana de esa luna llena. En los últimos días te has cachado hablándote diferente, raro, mal. Te has dado cuenta que hay ciertas cosas que le funcionan a otros, pero esa no es tu narrativa. Empiezas a hacerte consciente de que si quieres manifestar algo, tienes que armar un plan, pero también tienes que ver cómo pasa por ti. No cómo le funciona a otro, cómo pasa por ti. Luna llena en Géminis. También la situación de que tienes alguna cuestión en relación, tienes tu punto de vista, la otra persona tiene su punto de vista, y es como si no se estuvieran viendo eye to eye. O sea, como yo tengo mi punto de vista y tú tienes tu punto de vista. Y entonces, y esto y lo otro. Para más, Mercurio, que rige Géminis, está retrógrado. Larga historia hecha corta, la luna llena en Géminis pudo darle duro a muchas personas en cuanto a cómo se hablan internamente, en cuanto a crearse historias en una relación, en vez de lidiar con la persona directamente y decirle, hey, ¿qué está pasando? Ok, pasa la semana, estamos aquí, tenemos el cuarto lunar, la luna y el sol vuelven a conversar, ahora la luna está en Virgo, saluda desde Virgo al sol en Sagitario y le dice, hello, ¿qué ha pasado desde la luna llena el viernes pasado? La luna en Virgo quiere ponerse la tarea, quiere arremangarse, como que ponerse preparada y que, ok, ¿qué vamos a hacer? La luna en Virgo quiere aplicar, quiere atender los detalles. Por eso es que les digo que muchas personas pueden estar aceleradísimas jueves y viernes adelantando asuntos para no llevárselos a sus vacaciones o para terminar rápido. Quieren dedicarse y terminar. La otra parte del asunto es que con la luna en Virgo, la creencia que tú te estás dando cuenta que era eso, una creencia, no necesariamente es tu verdad. Ahora que estás poniendo esto en práctica dices, wow, era completamente diferente. O otra frase de este momento es muy, bueno, ella dice mucho tal cosa o él dice mucho tal cosa, pero a la hora de la verdad, es como que en aplicación no funciona así. Ah, ok. Y estamos a una semana de la luna nueva en Sagitario, que ya les hablé un poquito de eso hace unos minutos, que Sagitario es el signo de la verdad, pero de tu verdad. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que toda la vida tienes creyendo que tú tienes que hacer cierta cosa a cierta edad o en cierto momento de tu vida y ahora empiezas a entender que cada quien tiene su ritmo. Luna llena en Géminis, dices, bueno, eso pudo ser una verdad para algunas personas, pero para mí no lo es. Luna en Virgo, cuadratura, sol en Sagitario. No, para mí aplica mucho más esto. Ok, luna nueva en Sagitario, yo voy a seguir mi camino. Esta es mi verdad. Me encanta lo que dice todo el mundo, buenísimo que le funcione, pero yo tengo que entender mi proceso. That's it. Entonces, emocionalmente, que es el ciclo lunar, estamos en esas. Ahora, hablemos de los aspectos planetarios del fin de semana. El fin de semana tiene la última posición entre Venus y Urano. Digo la última posición porque estas oposiciones han sido tres. La primera fue a mitad de septiembre, la segunda fue el día de Halloween, inolvidable, y este fin de semana es la última. La primera vez Venus estaba directa, pero iba a retrogradar.
De hecho, estaba en Escorpio, Urano estaba en Tauro. Luego se encontraron el 31 de octubre, Venus retrógrada en Escorpio, Urano retrógrado en Tauro. Y ahora se encuentran Venus directa en Libra, Urano retrógrado en Aries. Larga historia hecha corta, third time's a charm. Cuando tenemos un patrón que es de tres partes, la tercera es la última estocada, es como que se cierra este asunto, ya hay que darle fin. ¿Qué estaba pasando con ustedes a mitad de septiembre y el 31 de octubre en sus relaciones cercanas? No necesariamente tienen que ser relaciones únicamente románticas, pero hay una dinámica donde se juega el nos de nosotros y últimamente tú estás como, ya va. Me encanta este nos de nosotros, pero el yo también existe. Y ahora me estoy dando cuenta de mi verdad y de lo que yo quiero hacer. Es un aspecto de ruptura, astrológicamente hablando, es como una firma de se corta un patrón o se corta una dinámica o se corta una relación, pero en verdad lo más al punto que puedes llegar es identificar qué estaba pasando el 31 de octubre y a mitad de septiembre. El horóscopo del fin de semana está en mi página y todo eso está allí. También está el artículo El Amor esta semana que salió el lunes con el horóscopo de esta posición, porque los preparo con tiempo. Otro aspecto, otros dos aspectos de este fin de semana es que el domingo Mercurio, que está retrógrado, se devuelve a Escorpio y Venus entra en Escorpio. Y esto es súper importante porque ya Mercurio pasó por Escorpio y ya Venus pasó por Escorpio. Hay una insistencia, ambos están volviendo a Escorpio. Venus entró en Escorpio en septiembre, pero empezó a retrogradar y se devolvió a Libra. Mercurio pasó a Escorpio, se fue a Sagitario y vio a Júpiter con los planes de crecimiento y dijo no, todavía no, y se devolvió a Escorpio. Entonces arrancamos diciembre con Venus y Mercurio por segunda vez este año en Escorpio, diciéndote, mira bien, investiga bien en qué quieres invertir, en qué quieres crecer. Y esta energía es divina para la luna nueva, para pulir la intención que queremos. Entonces, es un fin de semana muy cargado, seguimos con la conjunción Sol-Júpiter. Ustedes evaluarán si quieren ir a todas esas fiestas, a todas esas reuniones, o si lo que necesitan es descansar, es su elección. Es un fin de semana en que si ha habido una situación contenciosa de socio de pareja que tiene piques en mitad de septiembre, final de octubre, viene otra situación que es para darle un wrapping up. Y por último, es un fin de semana en el que el mood interno es más investigar lo que nosotros queremos hacer. No te hace egoísta, no te hace odioso o excluyente con los otros. Si tu amor propio y tu cuidado personal no es la base, ¿cómo se sostiene lo demás? No tiene sentido. Entonces, there you go. Diciembre empieza con una nota bastante introspectiva, pero ahí mismo levanta, se enciende y se convierte en este espectáculo de luces que va a ser. Ya el horóscopo de diciembre está en mi página, así que también pueden pasar por ahí. Mi página es miastral.com para quienes no saben. Nos vemos la próxima semana. Bye.